Welcome to a new video. Today, we'll listen to a short story to improve your Spanish that will provide you with a powerful life lesson. After listening to the story, you will be able to review the vocabulary list. At the end of this video, you will also have the opportunity to listen to the story with subtitles in English and Spanish. Enjoy and learn. Customize the speed to your rhythm and subscribe. La torpeza de las primeras palabras. Lucía odiaba las fiestas. Siempre se sentía fuera de lugar, como una pieza de rompecabezas en el juego equivocado. Esta noche no era diferente. Se aferraba a un vaso de agua con ambas manos, observando el bullicio de la sala. En un rincón, casi camuflado con la pared, un chico miraba su teléfono con fingido interés. Parecía tan incómodo como ella. Tenía el pelo revuelto y una camisa arrugada, como si se hubiera vestido a toda prisa. Lucía respiró hondo y se acercó. Hola, dijo con una sonrisa tímida. No te conozco, ¿verdad? El chico levantó la vista, sorprendido. Tenía unos ojos amables, color miel. ¿Eh? Hola, respondió, guardando el teléfono con torpeza. No, no creo que nos hayamos presentado. Soy Mateo. Lucía, dijo ella. Es una fiesta. ¿Animada, no? Mateo soltó una risita nerviosa. Demasiado, diría yo. No soy muy bueno con las multitudes. Yo tampoco, confesó Lucía, sintiendo como la tensión se aliviaba un poco. Prefiero las conversaciones tranquilas. Y así, con frases cortas y pausas llenas de silencios incómodos, comenzaron a hablar. Hablaron del clima, de la música, de cualquier cosa que les permitiera llenar el vacío. Descubrieron que a ambos les gustaba leer y que compartían una pasión secreta por las películas antiguas. El tiempo, que antes se arrastraba, comenzó a volar. Las risas llegaron con más facilidad. Las palabras fluyeron con más naturalidad. Cuando la fiesta llegó a su fin, intercambiaron números de teléfono. Con la promesa de una conversación más larga en un futuro cercano. Mientras Lucía caminaba hacia su casa, no pudo evitar sonreír. A pesar de la torpeza inicial, las primeras palabras habían abierto la puerta a una posible amistad. Moraleja. A veces, lo más difícil es dar el primer paso. Una vez que lo haces, las cosas pueden ser sorprendentemente maravillosas. Now, let's go over the vocabulary. Hated. Odiaba. Felt. Sentia. Looked. Miro. Dressed. Vistió. Approached. Se acercó. Deep breath. Respiración profunda. Shy smile. Sonrisa tímida. Nervous chuckle. Risa nerviosa. Calm conversations. Conversaciones tranquilas. Old movies. Películas antiguas. Out of place. Fuera de lugar. In a hurry. A toda prisa. Phone numbers. Números de teléfono. First words. Primeras palabras. Near future. Futuro cercano. You'll now be able to listen to the story with subtitles in English and in Spanish. La torpeza de las primeras palabras. Lucía odiaba las fiestas. Siempre se sentía fuera de lugar, como una pieza de rompecabezas en el juego equivocado. Esta noche no era diferente. Se aferraba a un vaso de agua con ambas manos, observando el bullicio de la sala. En un rincón, casi camuflado con la pared, un chico miraba su teléfono con fingido interés. Parecía tan incómodo como ella. Tenía el pelo revuelto y una camisa arrugada, como si se hubiera vestido a toda prisa. Lucía respiró hondo y se acercó. Hola, dijo con una sonrisa tímida. No te conozco, ¿verdad? El chico levantó la vista, sorprendido. Tenía unos ojos amables, color miel. ¿Eh? Hola, respondió, guardando el teléfono con torpeza. No, no creo que nos hayamos presentado. Soy Mateo. Lucía, dijo ella. Es una fiesta. Animada, ¿no? Mateo soltó una risita nerviosa. Demasiado, diría yo. No soy muy bueno con las multitudes. Yo tampoco, confesó Lucía, sintiendo como la tensión se aliviaba un poco. Prefiero las conversaciones tranquilas. Y así, con frases cortas y pausas llenas de silencios incómodos, comenzaron a hablar. Hablaron del clima, de la música, de cualquier cosa que les permitiera llenar el vacío. Descubrieron que a ambos les gustaba leer y que compartían una pasión secreta por las películas antiguas. El tiempo, que antes se arrastraba, comenzó a volar. Las risas llegaron con más facilidad. Las palabras fluyeron con más naturalidad. Cuando la fiesta llegó a su fin, intercambiaron números de teléfono. Con la promesa de una conversación más larga en un futuro cercano. Mientras Lucía caminaba hacia su casa, no pudo evitar sonreír. A pesar de la torpeza inicial, las primeras palabras habían abierto la puerta a una posible amistad. Moraleja. A veces, lo más difícil es dar el primer paso. Una vez que lo haces, las cosas pueden ser sorprendentemente maravillosas. Thanks for your support. Thank you for watching today's video. I would really appreciate it if you could leave a comment with suggestions for future videos so that future lessons can be more helpful for you. Replay the lesson to reinforce your listening skills. It would mean a lot if you could give this video a thumbs up and subscribe to the channel. See you next time.